José Ortega Cano fue interrogado por los medios de comunicación, quienes lo esperaban en una de sus salidas en estos últimos días. Allí habló sobre lo que ocurre realmente en su relación. José contó que a pesar de lo mucho que se rumorea en los medios, tiene una relación de lo más normal y tranquila con Ana María Aldón. De igual forma, Cano negó rotundamente estar en cualquier tipo de crisis con Ana María en este tiempo desde que ella ha comenzado a trabajar en el programa de televisión Viva la Vida. Que va, eso es desmentido totalmente, dijo el famoso ante las preguntas insistentes de los reporteros en el lugar. En cuanto al nuevo trabajo de Aldón, el torero se sinceró y dijo, me parece bien, me parece hombre, es un día a la semana y es un programa muy limpio. Sobre los motivos de la entrada en televisión de su mujer, el español dijo que lo hace no solo para ayudar a sus hijos, sino que también porque es algo que a ella le gusta mucho. Y es que en los medios se ha comentado mucho la llegada de la mujer de José Ortega Cano a la televisión. Los rumores indicaban que esto habría supuesto un enfrentamiento entre ellos, pero todo fue negado. En cuanto al viaje a Cádiz de Ana María, el torero señaló que se debió a que a la madre de esta fue operada de un ojo y fue a acompañarla.